Buenas tardes, una nueva emisión de Grandes del Sistema. Entre los comentarios se encontrarán el enlace del programa Sin Censura subido a las plataformas alternativas. El Gran Sistema 731 solo para los amigos. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odyssey. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Gran Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Gran Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. El grave problema de Milei es que tiene una visión muy obtusa de las cosas. Para él es todo blanco y negro. Los kirchneristas son comunistas, entonces todo lo que viene de allí está mal. Y cuando asumió, obró en consecuencia. Puso en funcionamiento su visión sin analizar absolutamente nada de cómo estaba planteado todo. Nadie pone en duda lo que fueron los 4 años de Alberto. Una joda total. El descontrol a la máxima potencia. Pero existe una realidad que está por encima de todo. Milei recibe un país, según la UCA, con 41% de pobres y 9% de indigencia. Además, estaba montado un plan de asistencia de enfermos con medicamentos inaccesibles y otros planes con discapacitados u otras enfermedades. Tenga quien tenga la culpa, esa es la realidad. Y las víctimas no tienen nada que ver con la corrupción y la política. Esa realidad está no porque suponga, aunque sea cierto, que hay malversación en la asistencia, cortar con ello y que el enfermo se convierta en el culpable. Esa es la solución más fácil, cagar al último eslabón de la cadena, pero no tocar a nadie arriba. Proceder de esta forma es lo que vienen haciendo hace 50 años. A quienes integran gobierno de cualquier signo que sea, no se lo juzga por temas económicos y de dinero, para que no ocurra lo mismo cuando dejen el cargo. Tenemos un par de ejemplos bien claros. El primero es el tema de la deuda externa generada por el gobierno militar. Un semejante espectáculo para juzgarlo por la violación de los derechos humanos, pero ninguno ejecutó el expediente Olmos sobre la deuda externa, ni siquiera fue tratado por el Congreso. A Martínez II nadie lo tocó, a los economistas de Alfonsín que provocaron la hiperinflación, o a lo de Menem que cagaron a todos con el plan Bonex y las privatizaciones, tampoco. El segundo es YPF. Yo lo dije varias veces. La corrupción grande de los Kirchner está en YPF y se supo en su momento dónde estaban los miles de millones de dólares. Cuando sube Macri y Laura Alonso quiso investigar el convenio YPF-Chevron, Macri le paró en seco. Ahí no se investiga nada. Entonces, venir ahora a matar gente por no dar medicamentos, ya se habla de 60 muertos, porque dicen que hay corrupción, o no dar de comer a esos niños en su época de crecimiento, porque hay comedores truchos, cuando en 5 meses no han detectado ninguno, es ser muy mal parido. Agravado porque la ministra Montonera anunció que tenía 900 denuncias de los comedores que se cometieron en 5 cuando intervino el fiscal, es ir un paso más allá de ser mal parido. Y encima festejar no sé qué cosa en el Luna Park con una provincia prendida a fuego, determina que además es una inútil. Y si a esto le sumamos encontrar 5 millones de kilogramos de alimentos que no fueron distribuidos y escuchar las absurdas explicaciones del vocero que son una tomada de pelo en un país donde existe un mínimo de justicia, los responsables deberían ser ejecutados en la plaza pública. Como dijo Leopoldo Lugones, esto se termina cuando truene el escarmiento. Y acá volvemos al comienzo, la motosierra sin sentido. Y al voleo liquidó la oficina que tenía a su cargo la distribución de los alimentos. Lo que viene a certificar que no tienen la menor intención de atender a quien lo necesita. Y debemos decir que esta desgracia de tanta desocupación y falta de respeto fue provocada por las políticas liberales de Martínez de Hoz primero y Cavallo con Menem después. Que los kirchneristas vieron el filón del clientelismo es una consecuencia de lo anterior. Si se la dejaron servida, háganse cargo. Ahora bien, si a este panorama desolador de hambre y muerte le colocamos frente viajes personales millonarios, ¿en manos de quién estamos? Vamos a ser gráficos.
A un enfermo no le entregan un medicamento que lo hace vivir y le cuesta 7 mil dólares. Pero para darse el gusto de putear al presidente de España en su país se gastan 500 mil. O para conocer a Trump y abrazarlo otros 250 mil. Les puedo asegurar que en la historia no hay un hijo de puta más grande. ¿Usted no reparte los alimentos que están en los galpones? Si se están repartiendo, digamos, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curras. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes, estaría muriendo en la calle y dice falta. Yo te lo digo. Sí, bueno, digamos, y bueno, si no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto, digamos. Cuando compartí el último video, recibí una respuesta insólita. Loco, basta de pálidas. No sé qué voy a comer mañana. Mi mundo se achicó de repente. Como hastiado de realidad y sumergido en una bitácora de viaje demasiado cruda, un tratado de sociología aplicada expresado en una simple frase. Como sostuve algún tiempo atrás, nos han encerrado en la cotidianidad limitándonos a la mera supervivencia, sin acceso a los valores de la trascendencia. Casi como terneros, que en el recinto, mientras esperan su hora, viven su presente deseando solo un poco de pasto cotidiano, solo para el día, el momento presente, sin angustia de mañana. Esta imagen se me representa cuando él mismo describe esta miserable existencia como mi mundo. No solo dejó la espada, también abandonó el escudo. Hasta esa parte de la frase me produjo cierta pena y me estaba inclinando a la piedad, ese sentimiento ambiguo que podríamos llamar lástima. La última frase me rompió literalmente las bolas. De repente. ¡De repente! Hace años que nos rompemos el culo para tocar la campana. Te informamos, te documentamos, perdemos tiempo que podríamos capitalizar estando con nuestra familia y de repente te caes del catre. ¿Saben qué pasó? Corría por el corral creyendo que aún había espacio y que la tranquera estaba abierta. Ahora se topó con el alambrado, el potrero achicado y de la otra parte está el brete. No fue de repente. Son años de señales, síntomas y prueba probada de lo que decíamos. Igual que muchos cayó en el engaño de confundir la desaceleración de un proceso con un abandono del mismo. La ponzoña ya pasó. Creen ingenuamente, por eso no les interesa el programa de Odise. La ponzoña fue un ensayo para medir cuánto tiene que entrar el cuchillo. Con todo lo que han armado estos delincuentes, ¿realmente creen que esto es todo? ¿Por qué deberían parar? ¿Quién se les está oponiendo? Tienen todos los funcionarios de todos los poderes de los estados su sueldo. Quien se opone sigue la suerte de Fico. Si un tribunal lo señala, los máximos representantes de poderosos gobiernos amenazan a los jueces. Y si insisten, les inventan escándalos sexuales o los boletean. ¿No les parece que está decidido a ejecutar su proyecto? Con el mundo de testigo, más bien cómplice pasivo, extermina metódicamente un pueblo, criminalizando la información verdadera, determina en quién puede o no hablar, cómo se debe vivir y morir. Soy curioso de saber qué señal han visto que les permite conjeturar que se detendrán o que han cambiado sus objetivos. Te ganaron el envido con 25 y tiran el 7 de espadas a la mesa. ¿No cree que te encantarán truco? Una cosa es cierta. La filosofía de la supervivencia cotidiana a la que hábil y diabólicamente nos han empujado es un mecanismo macabro. Fruto eficaz de haber destruido la educación y la cultura social. Ese sello de las relaciones entre las personas de un tiempo basados en valores que Occidente tardó siglos en construir y no sin sangre. Solo se llega a esa derrota física después de haber perdido el espíritu. Me pidió que no le mande más pálidas y sin mucha emotividad lo saludé, quizá para siempre. Esta guerra produjo muertos y heridos.
y no todos los muertos están bajo tierra. Algunos caminan y, lo que es peor, votan. De todos modos, cabe recordar que solo se puede morir por ideales, nadie muere por dinero. Perder irremediablemente, habiendo hecho todo lo posible por evitarlo, tiene un sabor distinto a rendirse. Quiero retruco. Varios oyentes me hicieron saber, y alguien dejó un comentario al respecto, que cuando compartieron el último programa les dijeron que solo hablo de Milei y no de Cristina. Tengo varias respuestas para eso. Una es que de Cristina me cansé de hablar cuando era presidente, no ahora que lo hacen todos. Y otra es que ese pensamiento es justo lo que quiere el régimen, por aquello de sostener la grieta y dividir para gobernar. Les hago una pregunta. Metemos presa a Cristina. Si quieren, la fusilamos en una plaza pública, o lo más lógico, contra la reja de la base china Neuquén. ¿Al otro día Milei cambia lo que está haciendo? ¿O por el contrario, se sube al carro de la justicia y gracias a él la gran corrupta pagó? Entonces pone quinta y agárrense de donde puedan. Y los peregrinos encienden todo el candelero. Yo no voy a subir al carro del enfrentamiento derecha-izquierda que se promueve por lo acontecido en España. Y no me subo porque ambas posturas responden a los mismos intereses. Lo he hablado hasta el cansancio. Son las dos caras de la misma moneda. Desde que el comunismo fue creado por el capitalismo en 1917 y trabajan en conjunto para promover la alternancia del poder y gobernar siempre ellos. En nuestro país, el trabajo en conjunto se observa en forma ininterrumpida desde la década del 70. Los guerrilleros, atentando contra el gobierno de Perón, generaron la toma del poder de los liberales en 1976, quien luego de tantas cagadas se lo sirvieron a la socialdemocracia de Alfonsín, abogado del terrorista jefe del ERP, Roberto Santucho, quien, incendiando el país con la hiperinflación, se la dejó servida nuevamente al liberalismo de Menem Cavallo. En 2001 hacen reventar todo para promover el saqueo de 15.000 millones de dólares que se llevaron al exterior con el corralito. ¿No recuerdan las caravanas de transportadores de caudales hacia Ezeiza en diciembre? Y a eso se le sumó el seguro de cambio a los bancos por el que se respetó la convertibilidad ante la devaluación. Regalo de Duhalde que nos costó otros 17.000 millones de dólares. Y Duhalde, sin explicar nunca el motivo, baja la candidatura de De la Sota en 2003 y promueve la de Kirchner. Y para acá es todo conocido. Cristina nos trae a Macri, las cagadas de Mauricio, nuevamente el kirchnerismo. El gobierno de Alberto arrastra el kirchnerismo que, sumado a un impresentable Macri, de hecho, los dos perdedores personajes con peor mayor imagen negativa son Cristina y Mauricio. Y nos traen un espécimen que dice que va a cambiar todo. Y es el resumen de lo peor de todo lo anterior. Milei viene a cerrar una época que marca el fracaso de la democracia. Y para apagar la luz debe aparecer alguien que sea el compendio de estos 40 años. El país incendia por sus políticas. Comenzó la corrida cambiaria mientras él prepara su show en el Luna Park. Esa fiesta se hace con plata del Estado. Están desviando fondos públicos para esas payasadas y los viajes al exterior personales. La plata que no va a las provincias ni a los jubilados, que pagaron el 35% del ajuste, está acá. El zafarrancho y el descontrol de los 4 años de Alberto, la plancha de los gobernadores, el asistencialismo en lugar de generar trabajo y el aumento de la inflación complicó todo. Pero Milei vino a apagar el incendio con nafta. En lugar de manejarse con criterio, hizo volar todo a la mierda. Los señores feudales de las provincias siempre llevaron agua para su molino, pero ahora les cortaron el agua y les explota todo. Y el gobierno nacional, típico argentino de no hacerse responsable de nada y echarle la culpa al otro, dice que el problema es de la provincia. A ver, en Misiones declaran que el sueldo de 400.000 pesos no les alcanza. Pero esos mismos sueldos en diciembre alcanzaban. Entonces, ¿quién tiene la culpa de lo que está pasando ahora?
simplemente el que provocó que esos sueldos perdieran más de la mitad de su valor en 5 meses. Además, metió al país en una depresión por la cual los ingresos de impuestos bajaron casi el 40%, generando la tormenta perfecta. Porque si a los mismos sueldos devaluados por la inflación le suma un aumento del 500% de las tarifas, ¿qué pretenden? ¿Que la gente no salga a reclamar? Y el que tiene que pagar se encuentra con 3 problemas. Uno, le envían 15% menos de recursos coparticipables no automáticos. Dos, los coparticipables automáticos devaluados por la recesión. Y tres, los impuestos propios también devaluados por la recesión. Es la tormenta perfecta. Si no lo vieron, no saben nada de economía, ni siquiera de manejar una libreta de almacenero. Y si sigue sosteniendo que es el mejor del mundo, que juega en otras ligas, solo me queda pensar que juega en la liga de los peregrinos del mal muerto, que quieren hacernos mierda porque la quieren vacía. El conflicto con España comenzó con una acusación de un ministro español contra Milei. Ese hombre se arrepintió y se disculpó. Pero como Milei está convencido de ser un enviado de Dios, todo aquel que ose agredirlo debe ser lapidado. Y acá me viene una anécdota, malamente una anécdota de Franco. Su canciller López Bravo informó a Franco de los insultos que le había dedicado el presidente mexicano Hugo Echeverría. Franco le pregunta: ¿me han insultado a mí o a España? ¿Han sido insultos personales, excelencia? Entonces su respuesta fue: en tal caso no está justificada ninguna acción que implique el sacrificio de los intereses nacionales. Acá está planteada la diferencia entre alguien equilibrado emocionalmente y otro que no. En el fondo, tanto para Milei como para Sánchez, no le viene mal una buena cortina de humo para tapar las cagadas que está haciendo cada uno. Sería interesante plantearle a Milei lo siguiente. Pensemos que en un periodo electoral en nuestro país el peronismo organiza un acto a que concurren Lula o Petro, ambos agredidos por Milei. Toman el micrófono y comienzan a insultarlo a él y a su hermana. ¿Cómo sería tomado eso aquí por él y la sociedad? En nuestro caso particular, como Milei no conoce absolutamente nada de historia, no se percató que la Argentina lleva una vieja tradición de no entrometerse en los problemas internos de otro país. Esto es así desde que Mitre hacia acá, es decir, desde la guerra de la triple infamia, última vez que nos usaron de forro los ingleses para esos menesteres, las otras forreadas fueron locales. Nuestro país tiene varios hitos reconocidos internacionalmente. El primero fue la intervención del canciller de Roca, Luis María Drago, presionada por entidades privadas y ahorristas acreedoras. El 9 de diciembre de 1902, Inglaterra, Alemania e Italia intervinieron en Venezuela, invocando para ellos que el país sudamericano se había atrasado en los servicios de la deuda pública. Los países europeos bloquearon los puertos, los bombardearon e inutilizaron algunos buques. Estas acciones tenían el visto bueno del presidente norteamericano, Theodore Roosevelt. El 29 de diciembre de 1902, Drago envía al embajador argentino a Estados Unidos, Martín García Meriú, una carta en la que fija una clara posición frente a los hechos y planteaba que ningún país extranjero podría utilizar su poder sobre una nación americana con el fin de hacer efectivo el cobro de deuda adquirida por algún país independiente. Finaliza su carta con un lapidario: en una palabra, el principio que quisiera haber reconocido es el que la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea. Esto causó una conmoción internacional, cesando de inmediato los bombardeos. Hoy la doctrina Drago es aceptada en todo el mundo. El segundo se da durante la primera presidencia de Yrigoyen, que mantuvo a la Argentina neutral en la Primera Guerra. Al finalizar la misma se crea la Liga de las Naciones. Yrigoyen ordena a su embajador que la postura es la inclusión de todos los países en igualdad de condiciones, cualquiera sea su tamaño y población.
y que la victoria, recién había terminado la guerra, no otorga derechos sobre los vencidos. Al no ser aceptada esta postura, ordena el retiro del embajador y su regreso a Buenos Aires, siendo el único país que lo hizo. El tercero acontece también con Hipólito Yrigoyen. El 6 de enero de 1920, el crucero 9 de julio de regreso desde Cuba ingresa al puerto de Santo Domingo y se encuentra con que flamea la bandera de Estados Unidos, que había ocupado el país. El capitán consulta a Buenos Aires y le responden que debe saludar la bandera dominicana. Encuentra en la bodega una de ese país, lo hace izar en lo más alto del palo mayor, y ante la vista del pueblo que se había reunido en los muelles, ordena disparar los 21 cañonazos de rigor como saludo a una nación soberana. Inmediatamente se corre la voz y los pobladores se lanzan a las calles, desafiando las órdenes de las fuerzas ocupantes. Algunas personas juntan trozos de tela y los unen precariamente y componen los colores de su enseña patria y la hacen flamear en el torreón de la fortaleza. El barco argentino gira los cañones hacia ella y nuevamente la saluda con salvas de cañones, ante el estupor de las fuerzas norteamericanas. ¿Creen que no tenía motivos para derrocar a Yrigoyen en 1930? El cuarto hecho, la paz en la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Después de largas negociaciones, el tratado para terminar la guerra fue firmado en Buenos Aires el 21 de julio de 1938. El canciller argentino Carlos Saavedra Lama, que había convocado la conferencia de paz en Buenos Aires, obtuvo el premio Nobel por su labor en pros de la paz, quien desempeñó un importante papel como mediador y en particular por haber inspirado el pacto antibélico Saavedra Lama, firmado por 21 naciones y convertido en un instrumento jurídico internacional. A esto se debe agregar la neutralidad durante la Segunda Guerra y las gestiones para la paz en el conflicto de Perú-Ecuador en 1902. Como ven, Argentina tiene una larga trayectoria en evitar confrontaciones bélicas y no inmiscuirse en los problemas internos de otras naciones. Por el contrario, tratar de solucionarlos. Milei ignora todo esto y la soberbia de creerse superior al resto llama a liliputienses al resto de los políticos y con una misión mesiánica lo coloca no ya al borde del ridículo, sino de peligro para las relaciones internacionales. No se da cuenta que está siendo utilizado por el resto para gritar a los cuatro vientos lo que otros a lo mejor no pueden gritar. Quien lo escuchó hablar el martes pasado por lo menos debería estar preocupado. Ya es demasiado evidente su estado psicológico. En el año 2018, por agredir a una periodista de Metán, Salta, se le hizo una denuncia. El juez interviniente, entre otras cosas, pidió pericias psiquiátricas. El informe que hizo un grupo de psiquiatras que lo analizó decía que debía ser internado y que tenía grandes delitos de grandeza. Ese señor es hoy el presidente de la nación. Dicen que la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. En Pinamar, donde Milei ganó con más del 65% de los votos, protestaron por los tarifos. Nosotros somos los pueblos que nos rompimos trabajando, que pagamos nuestra luz como podemos, donde tiene plata de forra. A ver, acá está Bruno, vamos a ver si... Bruno Nicolini, permiso, gracias. ¿Me darías permiso para...? Gracias, ¿eh? ¿Permiso? ¿No deja pasar, señor, para firmar? Gracias, ¿eh? Cuando él avance, pero más allá de eso, yo esta casa, la boleta anterior, pagué 22 mil pesos. Ahora me vino 138. ¿Cuál es la lógica? Cuando tenemos casa que pagaban 20 y ahora pagan 50. ¿Por qué tengo el mismo consumo, paso a 140? Explícamelo. ¿Hiciste la consulta acá con la factura? Sí, estoy acá porque no tengo tienen opción. El teléfono. No tienen el teléfono. Pasás con la factura, te van a decir. No, te van a decir. No, porque... no me mudé, vivo en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pagan todo lo mismo.
¿Cómo hacen? Disculpame, ¿cómo hacen para medir el consumo de una propiedad que mejor está 5 meses cerrada y tendría que pagar el básico y le siguen prorrateando en función de lo que se usó hace? ¿Es así? Disculpame, esto te lo digo. Si es así, vos haces, mirá. Nosotros tenemos un organismo de control que nos audita cada 3 meses, 4 meses nos audita. Si vos tenés, pasa eso, vos haces la denuncia al organismo de control y ellos van a rever la factura. Pero pará. No hay que rever nada si actuamos de buena fe. La comisión directiva ha tenido que estar en juicio. Trabajadores judiciales de la provincia de Mendoza se manifiestan en rechazo a los aumentos por decreto del gobierno que el gobierno les impone. Están realizando una huelga por tiempo determinado en reclamo de reapertura de paritaria. Observen este desfile militar en Misiones. Son las bandas de todas las fuerzas de seguridad de la provincia, mostrando una unión entre ellas y en comunión con el pueblo. Ojo acá. Esto está empezando a complicarse. Y si vuelven con esa situación de agresión a nuestros docentes, a nuestros profesionales de la salud, a nuestros colegas policías penitenciarios y a la familia, le digo la realidad, van a tomar palo de los misioneros.
La consigna con la nuestra, tantas veces repetida por Javier Milei, aplica perfectamente a sus viajes privados, como el que realiza a España, en el que participa de un acto partidario de Vox. En su carrera para la reelección en 2019, la tesorería de la campaña de Donald Trump tuvo que pagar $1.400.000 por el uso del avión Air Force One para participar de algunos actos en la Florida. Lo propio tuvo que hacer Barack Obama por dos viajes de 2012 y antes George Bush en 2004. En todos los casos utilizaron criterios discutibles. Se calculó el costo de pasaje en primera clase o en un charter. Las organizaciones civiles siempre consideraron que el cálculo es bajo, porque un viaje presidencial implica el movimiento de todo el aparato de seguridad, no solo el viaje mismo. La cuestión no está planteada únicamente en Estados Unidos. Las leyes obligan a los partidos de un presidente a pagar los gastos en el Reino Unido, Canadá, Australia y muchos otros países, incluso con términos más duros que los que rigen la política norteamericana. La Argentina no tiene una ley específica, pero quienes transitaron por la Casa Rosada sostiene que encuadra en malversación de caudales públicos, utilizar fondos que tienen un destino y se tuerce en beneficio personal. Las normas generales admitidas por todos los países priorizan la seguridad presidencial. Un mandatario no debe viajar en vuelos comerciales si tiene un avión oficial disponible. Es el caso del ARC-01, un Boeing 757 comprado durante el gobierno de Alberto Fernández. Además debe tener la custodia y los acompañantes correspondientes. Es cuestión de seguridad del presidente, pero también de los pasajeros de un avión comercial. Sin embargo, las leyes y los códigos de la mayoría de los países impiden que un presidente utilice lo público en su beneficio personal. O sea, en una gira proselitista o partidaria. Es algo común en los países, Estados Unidos entre ellos, que admite la reelección. Y también sucede en las elecciones de medio término, los presidentes hacen campaña. En una jugada de urgencia ante los cuestionamientos, el vocero presidencial adujo que había una reunión con importantes empresarios españoles, algo que nunca figuró en los objetivos del periplo. A las corridas tuvieron que armar un listado y, por supuesto, los CEOs de las compañías que tienen intereses en Argentina tuvieron que hacerse presentes a las corridas. Incluso esa alternativa está planteada en las normas norteamericanas. Si un presidente va a un acto partidario, pero también se encuentra con el gobernador de ese estado o realiza cualquier actividad oficial, se hace un prorrateo. El partido político le paga al tesoro una parte y el tesoro absorbe el resto. En Alemania, el avión presidencial es operado por la Fuerza Aérea y rige una prohibición de utilizarlo para vuelos que no sean oficiales. En Francia tampoco existe una norma escrita, se trata de parámetros de transparencia que todos los mandatarios cumplen. Lo mismo en España. Aún en esos países se cuestionan numerosísimos aspectos de la operatoria partidaria de los presidentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá y Australia se hace el cálculo del costo del vuelo en base a lo que vale la misma travesía en un charter en avión equivalente. En el caso del vuelo de Milei a Madrid, los valores oscilan entre $237.000 y $257.000 por tramo, o sea, $500.000, solo por lo que vale el vuelo. Ese medio millón no incluye además el costo del avión parado en Madrid durante 3 días, y ni hablar de los gastos de hotel del mandatario, su comitivo y su custodia, la movilidad, las comidas y todas las demás erogaciones. Exfuncionarios de la Casa Rosada afirmaron que, como ocurre en Europa, no hay ley específica en Argentina sobre el uso privado de bienes del Estado. Sin embargo, entra en juego la malversación de fondos, un delito que se comete cuando un funcionario desvía los bienes públicos en beneficio propio. Antecedentes. Expresidente Ahmadou Boudou fue acusado de dávidas porque viajó desde Necochea en un avión y un helicóptero privado para participar en un acto partidario. Le prohibieron salir del país por ese expediente. La causa se inició en 2011 y se cerró en 2018, o sea, lo mantuvieron procesado 7 años. También hubo un largo proceso contra Cristina Kirchner por los viajes que llamaron para llevar diario a Santa Cruz, que en realidad implicaban cambios de custodias y sobre todo la concreción de horas de vuelo del avión presidencial y la tripulación, caso contrario perdían la habilitación. Es un expediente que sigue abierto.
Lo cierto es que hoy en día ni los fiscales, ni los habituales denunciantes seriales, ni los medios del régimen se preocupan por el tiempo y el dinero que Milei gasta para promocionarse a sí mismo en el plano internacional. Después de hacer campaña alrededor de los gastos de la política, o mejor dicho, de la casta política, el libertario se despachó con 4 viajes. Estuvo en Washington en febrero en la Conferencia Política de Acción Conservadora. En abril fue a recibir el inexistente reconocimiento del embajador internacional de la Luz. En mayo aterrizó en Los Ángeles para el foro de Milken Institute, también vinculado a la derecha internacional, y ahora a Madrid en un acto de Vox. Por último, se suponía que el presidente de la nación solo puede viajar al exterior con autorización del Congreso. ¿O ya no? Ahora algunos diputados han puesto los viajes de Milei bajo la lupa. Exigen información y se presentó una denuncia para el uso del avión presidencial. ¿La justicia? Ah, bien, gracias. Algún día la Antártida iba a dejar de ser esa porción continental gigantesca. Pristina, tierra de ciencia y de paz. Ese día parece haber llegado. Rusia descubrió petróleo y noticia desparramó las alarmas de las potencias globales. En teoría se trata de una reserva 30 veces mayor a Vaca Muerta y 10 veces la producción total de Mar del Norte en el último medio siglo, algo así como 511 mil millones de barriles. Una estimación tan difícil de corroborar en los hechos como de mensurar en toda su relevancia. Si bien sucede en el territorio que reclama Argentina, el área con presencia de hidrocarburos delimita una porción sobre la que también se anotan Chile, por proximidad, y el Reino Unido por su ocupación de las Islas Malvinas. A pesar de que hay indicios de que estas reservas desde 2020, el suceso se comunica 4 años después, en medio de la guerra que Rusia tiene con Ucrania, y podría significar un nuevo conflicto geopolítico que se avecina. ¿Qué podría ocurrir con el Tratado Antártico? Esta semana India es el epicentro de la reunión consultiva anual, una cumbre de naciones que se encuentra precisamente para discutir al respecto durante 10 días. En el presente, el nuevo round de disputa geopolítica parece ser el territorio antártico, cuya extensión de superficie es tan grande que, con algo de imaginación, podría compararse con Sudamérica. Por lo tanto, en este siglo XXI parece abrirse un nuevo capítulo de colonización sobre los pocos rincones que la humanidad aún no ha explorado y saqueado lo suficiente. La Cancillería Argentina, por su parte, realiza averiguaciones internas y planea solicitar una explicación formal a Rusia. Pero la quietud reina en las oficinas que administra Diana Mondino. En reiteradas ocasiones, Milei tomó partido por Ucrania y defendió al gobierno de Zelensky en medio de la guerra que llevan adelante ambos países. De hecho, el mandatario ucraniano acaba de invitar a Milei a la Cumbre de la Paz que se celebrará en Suiza a mediados de junio. El gobierno ruso, sin embargo, no emitió ningún mensaje. Por el momento, de algo se puede estar seguro. Ninguna nación moviliza recursos de exploración solo por el amor a la ciencia. Hay varios actores interesados en la Antártida. Reino Unido es quien quiere hacer lucir su vieja trayectoria imperial, prepara el terreno y reavivó las tensiones con Rusia antes de la reunión consultiva en la India. Como narra Daniel Kirchfeld en su nota, es quien reaccionó de mayor virulencia. Así lo aclara. No tanto por el peligro ambiental que supondría la explotación de los yacimientos hidrocarburos en el continente blanco, sino porque el hallazgo de Rusia habría sido realizado en lo que desde Londres y en buena parte de Occidente se considera como la Antártida Británica. Por otra parte, a comienzos de abril, el gobierno libertario anunció que Estados Unidos tendrá su base naval conjunta en Ushuaia. Movimiento de ajedrez a la vista que podría facilitar una puerta de ingreso a la Antártida. Chile, preocupado por esta situación, está en alerta porque podría perjudicar su reclamo soberano. Aún no se permite la extracción de recursos como el petróleo, pero ¿cuánto tiempo pasará hasta que esa situación se habilite? Por lo menos hasta 2048 la explotación de recursos está prohibida, pero la realidad es que ya se está generando una fuerte tensión entre Estados Unidos y Rusia.
En la carrera geopolítica en torno a los recursos naturales, la Antártida va a tener un papel muy importante. La competencia será por los océanos, el fondo marítimo y lo poco o mucho que queda, explica Bernabé Mermela Calza, investigador del CONICET especializado en cooperación internacional. Está prohibida toda explotación, a excepción del turismo, que se realiza con reglas muy taxativas en condiciones restringidas. De manera que no se puede existir ninguna actividad bélica, así como tampoco ninguna explotación de hidrocarburos, por ejemplo. Rusia podría haber encontrado petróleo a partir de una exploración geórica. Lo que está claro es que no puede hacer nada con eso, no está permitida la explotación. Se podría pensar que Rusia, en esta última época, exhibe una vocación más imperialista con respecto a los años previos. Es una manera de ejercer presión contra Europa y Estados Unidos, en un momento de disputa por el liderazgo global. Creo que en este sentido se puede entender muy bien lo que sucede con la Antártida y la posibilidad de o no de violar el tratado. Hasta el momento solo parecen amenazas, porque la verdad es que no llevó nada a la práctica. Argentina es la sede de la Secretaría del Tratado Antártico, de manera que tiene una tradición de respeto del derecho internacional y de gobernanza en torno a la Antártida. Mientras otro país enviará una nota para que Rusia pueda explicitar los detalles de esta misión, Chile rechazó la explotación de hidrocarburos por parte de Rusia en la franja que reclama como parte de su territorio. Boric dio un paso importante. De todas las naciones, Argentina es la que más bases posee en continente blanco, un total de 13. De hecho, bajo la gestión de Filmus al frente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se inauguraron 3 laboratorios adicionales. Había 2 más en camino, pero a partir del recorte del gobierno de Milei, las obras fueron interrumpidas. Incluso Antártico es uno de los 18 organismos que forma parte del sistema científico y tecnológico local. Y de nuevo, en este punto se incluye la ley PACES, que quizá, por su pretensión refundacional, pretende abarcarlo todo. De sancionarse la norma en el Senado, el Poder Ejecutivo estaría en condiciones de eliminarlo. Si bien el CONICET está exceptuado de la disolución, el Instituto Antártico Argentino no. Aun cuando no se disuelva y simplemente modifique sus funciones, se podría dictaminar que solo deba dedicarse al turismo y echar a todo el mundo. Mientras el planeta invierte cada vez más en investigación, nuestro país lo hace cada día menos. Algunas charlas de Quincho. Recuerde que las fuentes están en los textos. Milei también le pagó el paseo por España a los diputados de la Libertad Avanza, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz. Mientras el país se está incendiando y nos dicen que no hay plata, ellos se van a pasear con la nuestra. Denunciaron a la justicia a Milei por su viaje de egresados a España. No es una visita oficial, sino un gusto personal que se da a Milei. Y a los argentinos solo de gastos aéreos nos cuesta $500.000. La denuncia es por malversación de fondos públicos, defraudación. La nueva Banelco. El Ministerio de Capital Humano reconoce que transaron con los senadores de la Unión Cívica Radical. Le dieron el dinero en la caja para que la UCR maneja que maneja la UBA. A cambio, los senadores radicales votarán a favor de la ley bases. La corrupción queda al descubierto. Y vienen a cambiar las cosas. Vergüenza ajena. Acaban de designar como director de la aduana a Eduardo Mallea, abogado del estudio Bouchot y Funes de Rioja. Sí, Funes de Rioja. El mismo que participó en la redacción del DNU 70/23 y la ley Omnibus. Lo que queda claro es que venían a ser solo sus negociados. Este martes uno de los principales asesores de Milei quiso ir al despacho a reunirse y su hermana Karina le dijo que no podía pasar. ¿Por qué? Porque Milei estaba ensayando canto para el show de Luna Park. Vivir la realidad paralela. Esto es lo que votaron. Esto es para aquellos que critican al Estado. La trayectoria del banco hipotecario es mucho más que la biografía de una institución financiera. Representa el devenir histórico de una nación y sus habitantes. En la segunda mitad del siglo XIX,
el país comenzó una etapa de cierta pacificación política y social, acompañada de un crecimiento económico producto del desarrollo de tres rubros: las redes ferrocarriles, la inversión inmobiliaria y la industria frigorífica. La aprobación de los códigos de comercio civil y penal en el año 1858, la creación de un Banco Nacional, 1872, y la Ley de Acuñación de Monedas, 1879, constituyeron hitos institucionales que consolidaron el Estado como garante de la actividad económica. La depresión económica que castigó a muchas naciones europeas a comienzos de la década del 80 y el auge de la economía doméstica promovieron la llegada de millones de inmigrantes. La mayoría de ellos se instalaron en centros urbanos y se dedicaron a la construcción. Otros se diseminaron por el interior para trabajar la tierra como colonos. La expansión de la red de transporte público le permitió a una primitiva Buenos Aires crecer en todas las direcciones y multiplicar la cantidad de tierras habitables. Es así como comenzaron a ofrecerse una gran cantidad de lotes con facilidades para su compra. A su vez surgió una corriente de ahorro interno impulsada por un mayor número de asalariados que percibían sus ingresos en papel moneda. De esta manera empezaron a darse las condiciones para que la clase trabajadora pueda poner en pie en el primer escalón del ascenso social, la casa propia. En ese contexto, y luego de algunos intentos por promover la actividad hipotecaria en nuestro país, el Poder Ejecutivo insistió en la necesidad de crear una entidad bancaria destinada a organizar, originar préstamos para la compra de inmuebles. Es así como el proyecto para la creación del Banco Hipotecario fue remitido al Congreso el 5 de junio de 1885 y luego de un intenso debate parlamentario fue sancionado el 14 de septiembre de 1886 y promulgado unos días después por el presidente Julio Argentino Roca. El 29 de octubre asumió Juan Agustín García la presidencia del flamante banco, que abrió sus puertas el 15 de noviembre de 1886. En 1915, la cartera del Banco Hipotecario constituía el 19% de las inversiones en créditos reales colocados en el país, mientras que en 1925 ese porcentaje alcanzaba el 37%. La reforma de la Carta Orgánica de 1919 establecía la posibilidad de otorgar créditos especiales para fomentar la colonización de terrenos en lotes de no más de 200 hectáreas. Hasta 1930, el 50% de los inmuebles de la Argentina adquiridos con créditos habían sido financiados por el Banco Hipotecario a través de sus cédulas. Las consecuencias de la crisis internacional de 1929 y el golpe del 30 contra el presidente Yrigoyen se hicieron sentir en la actividad. Pero hacia 1934, el banco retomó el sendero de crecimiento y la cotización de las cédulas hipotecarias se mantuvo alta pese al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante 60 años, la cédula hipotecaria argentina fue un instrumento que canalizó el ahorro de los argentinos, tanto en altos ingresos como en sectores populares. A su vez, permitió atraer los recursos necesarios para poblar el campo y edificar las cada vez más pobladas ciudades. En esta etapa, el Banco Hipotecario otorgó más de 200.000 créditos hipotecarios en todo el país. A mediados de la década del 40 se creó el sistema bancario oficial, cuya estructura conformaban el Banco Central, el Banco Nación, el Banco de Crédito Industrial y el Banco Hipotecario. La nueva Carta Orgánica que dispuso que el Banco Hipotecario fue una entidad autárquica, integrada al sistema del Banco Central a los fines de coordinar sus actividades con la política económica, financiera y social del Estado. En adelante, el Banco Hipotecario otorgaría sus préstamos con dinero en efectivo administrados por el Banco Central. A lo largo de su historia, y escuchen bien este dato, el Banco Hipotecario hizo posible que más de 1.800.000 familias argentinas accedan a su primera vivienda y a configurar la fisonomía de las principales ciudades del país. Esto para vos, Milei, que decís que el Estado no debe intervenir. Una cosa cortita de la próxima Ucrania. El líder del partido gobernante sueño georgiano y ex futbolística del Dinamo de Kiev, Kaka Kaladze, la ucranización de Georgia no sucederá. Quiero decir una vez más a todos, tanto dentro como fuera de sus fronteras, que la ucranización de Georgia no se producirá. Lo que está sucediendo ahora en Tbilisi es similar a los procesos que tuvieron lugar en Ucrania en 2014.
El Parlamento georgiano ha adoptado plenamente la ley sobre agentes extranjeros, dirigida para la transparencia de las finanzas de las organizaciones y medios de comunicación financiados del extranjero. La ex primer ministro de Georgia señala que las ONG respaldadas por Occidente y organizaciones masónicas de trabajar para socavar su país. Didina Ivanchivi, presidente del partido Sueño Georgiano, ha afirmado que un partido de guerra global dirigido por fuerzas oscuras es el responsable de crear conflicto y inestabilidad tanto en Georgia como el resto del mundo y fomentar guerras contra Moscú. En una entrevista a una diputada de su partido, Marian Lasky, concretó que el líder de su partido se refería como fuerzas oscuras a los masones. Es esta fuerza global la que primero forzó la confrontación de Georgia con Rusia y luego puso a Ucrania en un peligro aún mayor, dijo Ivanchivli en un mitin el mes pasado, acusando a las ONG y a la oposición radical de cumplir sus órdenes. La diputada añadió sobre este grupo: hemos visto que tienen influencia en la política global, insistió. Georgia está a un paso de convertirse en la próxima Ucrania. Por otro lado, Rajen Kassam, político inglés de Mirar, dijo: Kassam advierte que Ucrania será la primera nación africana en Europa después que la migración de reemplazo de posguerra. ¿Vas viendo para el lado que giran las cosas? Mucha gente todavía piensa que los fenómenos naturales siguen siendo eso, y no algo manipulado. Vean el siguiente video. April 21st, you said that you told the Associated Press that the American government has created weather tampering techniques so that the New World Order will be able to starve millions of Americans and control the rest. And after 1989, President Bush kept said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. The chilling new world order, where the masters of mind control will become masters of the world. And ready? There's one more. Some people believe the technology being tested here could be used for sinister projects involving humans. Radio waves messing around with people's brain waves. Mind control will be the ultimate non-lethal weapon. Declassified information on mind control, weather manipulation, bioweapons, chemical weapons. While we feel that HAARP is a unique facility, it's not the only one like it in the world. HAARP has some capabilities that we feel are better than some of the others. You can change the frequencies. That's the bad thing. Dr. Persinger's tests suggest that carefully programmed electromagnetic frequencies can tap into individual brains and influence people's emotions. You can shift the beam so that you can move it from one part of the ionosphere to another, and it has quite a bit more power than some of the other facilities throughout the world that are doing the same kinds of research. Same kind of signals in the same frequency range can affect human mood. The human brain operates on very low frequencies. For example, when we're thinking, actively, we're generating about 13, 14 cycles per second. When we're meditating, we're generating 8 cycles per second. And when we're asleep, the brain waves are running at about 4 cycles per second. And HAARP is capable of generating all of these frequencies. These kinds of signals can control the human brain. And if you can control these frequencies and multiples of these frequencies. Vean ahora los datos de la patente del año 2003. Respecto de la muerte del presidente iraní, es de esos hechos en los que a todos los involucrados les conviene el accidente. Pero varios tenían motivos. 3 días más tarde, el jefe de la policía iraní, Ahmad Reza Radan, fue asesinado. Los informes dicen que 7 balas alcanzaron su cuerpo. Hay una situación histórica muy llamativa con Irán. Ninguno llega al poder si no está en sintonía con el círculo de los ayatolás. Y a estos no le están cayendo bien a la gente.
podría tratarse de alguna purga interna, aunque la mentalidad occidental se resista. Irán, a lo largo de su historia, tuvo y mantiene relaciones con Estados Unidos e Israel, más allá del pasto que dan de comer a la prensa. Sus servicios de inteligencia siempre han tenido relaciones. Solo un presidente no ha salido de esos círculos, el anterior Raisi. La desestabilización ya ha comenzado y creo que hay muchos colaboradores internos. Por ello es difícil que ante el pueblo no avalen la teoría del accidente. Primero, para no mostrar debilidad ante cualquier ataque externo, y segundo, no ventilar una puga interna. Hacia afuera, dos detalles que hacen pensar que no fue un accidente. Dijeron que fue un mártir, y Rusia dijo que no dejará solo a su aliado ante Israel. Después hay un universo de circunstancias geopolíticas que se orientan hacia Israel. No puede ser solo un golpe de suerte. Pero si complica la situación interna de Irán, la asociación política lo pone en estos momentos en una posición difícil, ya que serán obligados a hacer dos cosas. O el atrayada a Ayatollah ratifica al vice o van a elecciones. Y esta sería una gran oportunidad para distraerlos de los frentes e introducirles una posición desequilibrante interna. Y algo extraño es que de tres helicópteros el único que tuvo problemas fue ese. Algunos hablan de un conflicto interno y lo relacionan con los rumores de desestabilización. En las elecciones, cuando fue electo, hubo mucha abstención. Y todos auguran una campaña violenta con más abstención. Y quien lo hizo dio en el clavo. Porque según los entendidos, lo peor que le puede pasar a Irán en este momento es una campaña electoral. Israel gana tiempo. Así como ganará tiempo aún cesando la guerra. Porque los palestinos que logren sobrevivir no tendrán tiempo de pensar en crear un Estado. Tendrán que reconstruir hogares e infraestructuras de servicios. Los empujaron al medioevo. Conviene menos a los norteamericanos, en plena campaña también ellos. Si hubieran querido tocar Irán, lo hubieran hecho con su estilo, tipo Hollywood. Los primeros que supieron del accidente fue un canal israelí, Xneted 12. Pero no pasó desapercibido el primer comunicado a nivel internacional. Nosotros nos fuimos. Inglaterra, nunca se sabe. Son maestros a la hora de pasar desapercibidos. Están incendiando Kosovo, Moldavia, Armenia, mandando a su gente a dividir a sus antagonistas. Los ojos los tenemos que orientar hacia la próxima reunión Bilderberg en Madrid, donde fue invitada Christine Lagarde. Lo del eslovaco también es extraño. Hasta la interna eslovaca. Se sospecha la acción de colaboradores. Los custodios dejan acercar al primer ministro a las vallas solo, sin asegurarse antes de quiénes podían ser potencialmente atentadores. Y otra curiosidad es que el juez que interviene no ordenó allanar la casa del atentador hasta varias horas después. Y descubrieron que muchos documentos de su archivo de computadora fueron borrados en ese tiempo. La política europea está envenenada por una atmósfera de odio, impregnada de un culto a la violencia contra quienes defienden un punto de vista independiente que no coincide con los intereses neocoloniales de las élites occidentales encabezadas por Estados Unidos. En Europa, la persecución por parte de Washington y Bruselas de cualquiera que no esté dispuesto a obedecer ciegamente se ha convertido en algo común. Hay suficientes ejemplos. Hungría, Eslovaquia, Georgia, Serbia, la República Srpska como parte de Bosnia y Herzegovina. Esto es violencia directa. Los diputados eslovacos, al discutir la circunstancia del ataque a su primer ministro, señalan que los medios liberales norteamericanos deliberadamente no dicen que el terrorista que intentó matar a Roberto Fico sea un fanático político pro-ucraniano. Washington está difundiendo mentiras en un intento de ocultar el hecho de que sus propios activistas están utilizando la violencia política. Esta situación está lejos de ser única. Como dijo el primer ministro de Georgia en una conversación con él, uno de los comisarios europeos lo intimidó con una serie de medidas que los políticos occidentales podían tomar si ignoraran el veto a la ley sobre agentes externos, extranjeros.
citando el ejemplo de un intento reciente sobre la vida del primer ministro eslovaco. ¿Viste lo que le pasó a Fico? Deberías tener mucho cuidado. Se lo dijeron el primer ministro de Georgia. Las amenazas, los chantajes y la violencia se han convertido en la base de las políticas de Washington y Bruselas. Esto no debe tomarse a la ligera, limitándose a meras discusiones y declaraciones. Cada uno y cada hecho debe ser investigado y los responsables deben rendir cuentas. A partir de ahora, el ejército chino ha iniciado ejercicios en todo Taiwán, incluidas las islas Kinmen y Dongjin, informan los medios estatales. Associated Foreign Press informa que China está realizando ejercicios en lo que su marina y fuerza aérea rodean Taiwán, lo que según Beijing es un fuerte castigo para las acciones separatistas. El Comando del Triángulo Oriental del Ejército Popular de la Liberación de China inició ejercicios militares conjuntos alrededor del área de Taiwán a partir de las 7:45 de la mañana del jueves. Los ejercicios se llevan a cabo en el estrecho de Taiwán, en el norte, sur y este de la isla de Taiwán, así como son alrededor de las islas Kinmen, Matsu, Wukiu y Dongjin. Los ejercicios se centran en el patrullaje conjunto de preparación para el combate marítimo-aire, la toma conjunta del control integrado del campo de batalla y los ataques conjuntos de precisión contra objetivos claves. Y agregaron que los ejercicios incluyen el patrullaje de embarcaciones y aviones que se acercan a áreas alrededor del área de Taiwán y operaciones integradas dentro y fuera de la cadena de islas, para probar las capacidades conjuntas de combate en el mundo real de las fuerzas de comando. El ejército chino ha comenzado a cortar los cables de comunicación alrededor de Taiwán. Esto fue llamado el inicio de operaciones grises, según la Autoridad de Seguridad Regional de Taiwán, para bloquear las comunicaciones externas de Taiwán. Algunos analistas piensan que la invasión es inminente. Algunas apostillas de un siglo maravilloso. El fiscal de la Corte Penal Internacional reveló que recibió amenazas durante sus investigaciones contra los altos funcionarios israelíes. Una figura importante le dijo que el tribunal fue construido para África y para matones como Putin, y no para los países occidentales y sus aliados. Así lo relató en una entrevista con CNN. Un apicultor de Nueva Zelanda dijo que recibió 2 millones de dólares de su bolsillo después de que las autoridades le ordenaron destruir miles de colmenas que encontraron rastros de la loque americana. La empresa Springbank Honey de North Canterbury se vio obligada a quemar miles de cajas de abejas por parte de la Agencia Nacional Estadounidense de Gestión de Loque. La enfermedad bacteriana de Virita mata a las colonias de abejas. Una vez infectado, nunca se recuperan. Hicieron 6 pruebas, 2 de ellas arrojaron esporas de Barr. No encontraron ninguna enfermedad clínica allí, dijo. Ya sabemos lo que están haciendo. Sin abejas, sin polinización, sin cultivos, sin comida. El gobierno español ha sido acusado de violar derechos religiosos básicos después de que un grupo de manifestantes pacíficos fuera multado por rezar el rosario frente a una iglesia cerca de la sede del gobernante Partido Socialista. La protesta frente a la sede del Partido Socialista comenzaron a finales del año pasado, cuando el gobierno planeaba indultar a los separatistas catalanes. La amnistía planeada incluía no solo a los líderes impenitentes del referéndum ilegal de 2017 sobre la independencia de la región, sino también a los perpetradores de una amplia gama de crímenes no directamente relacionados con la cuestión de la independencia. Paralelamente a las protestas, un grupo se reunía todas las noches para rezar el rosario en las puertas de la iglesia del Inmaculado Corazón de María de la calle Ferraz, a pocas puertas de la sede del Partido Socialista. En noviembre, una anciana fue detenida por la Policía Nacional mientras rezaba el rosario frente a la sede. Otros han recibido citaciones, incluido el organizador que dirigió el rosario y un joven de 17 años. Sus citaciones son por desobediencia y resistencia a la autoridad. Recibieron multas por valor de 3.600 euros y 1.800 euros respectivamente. Ante el pedido de explicación, la respuesta oficial agregó que las personas que rezan en la plaza acosan a otros.
Tony Blair se ha convertido en el principal candidato para sustituir a Klaus Schwab como presidente del Foro Económico Mundial. Han conseguido sustituir al Ku Klux Klan por la única persona peor que él. Quien dice que la humanidad evoluciona y que el ser humano cambia, vean este video actual del tráfico de esclavos en el Congo. Vamos a terminar. Curioso lo del Te Deum. Día de celebrar la otra ciudad. Vos algo referente de Buenos Aires. Ya lo hizo Nefastor, siendo Santiago del Estero. Cuando se pelean o tienen problemas con la cúpula religiosa, se rajan a la mierda acá. Son tipos que desconocen totalmente la historia y se creen omnipotentes para modificar los hechos. De todos modos, Córdoba será una ciudad sitiada por las protestas contra Milei. Va a tener que ir en helicóptero y no por tierra. La seguridad le informó que el evento es de código rojo, lo máximo es seguridad. Más de 50.000 personas lo están esperando para repudiarlo en Córdoba. Recordemos que hace 5 meses sacó el 77% de los votos ahí. Cristina una vez cantó cumbia en un acto de la Villa 31. Alberto, buen intérprete de la guitarra, también lo hizo en una reunión. Menem cantó tangos. Macri a dúo en un acto interpretó una canción de Queen, en inglés. Creo que De la Rúa algo intentó en televisión. Esto marca una tendencia a la mediocridad entre nuestros gobernantes. Todos lo hicieron ante una reunión fortuita, aunque la intención de hacerlo fue preparada. Lo de Milei ya es de otro nivel. Armar semejante circo y bajar a lo más profundo de la vulgaridad es algo sin precedentes. Recuerdo hace muchos años al presidente Idi Amin, conocido como el carnicero de Uganda, pues es considerado uno de los déspotas más crueles de la historia. Bastante payaso también. Un día le hice un comentario a mi padre respecto a él y al habitante de Uganda. Su respuesta fue: esta pobre gente, ¿qué otro presidente puede tener? Cuando vi las notas que le hacían a quienes concurrían a Luna Park, me acordé de Idi Amin. Nerón cantaba con su lira mientras incendiaba Roma. Además, para que no nos olvidemos del kirchnerismo por si regresan, estaban los micros que traían a la gente estacionados alrededor del estadio. Los vicios no se pueden sacar tan fácil. Y un tema recurrente del emperador Nerón es quién pagó los gastos del acto. Quienes conocen el espectáculo dicen que Luna Park con todo, luces, sonidos, músicos, pantalla, seguridad y varias cosas más, cuesta $50.000. Aduce que se paga con las regalías del libro. Eso a partir de 6 meses. ¿Quién pagó todo y financió? ¿Y a cambio de qué? ¿No será hora de comenzar a transparentar los gastos? Salvo que la joda siga igual que hasta diciembre. Mientras el circo ardía, Misiones también ardía. Milei le hace un juego al desgaste a los gobernadores para extorsionar a los que le voten sus caprichos y quieren plata. Y además tuvo una definición muy clara. Cualquier cosa que vote el Congreso que no esté de acuerdo lo voy a vetar. Recuerdo cuando Cristina dijo lo mismo ante la aprobación del 82% de los jubilados. No se parezcan tantos, van a terminar juntos. Una es viuda y el otro solterón. Para terminar, un viaje al futuro. Con videos y fotos en las redes sociales, se conoció la decisión insólita de un funcionario del INTI de huir por la ventana tras el pedido de explicaciones de los empleados por presuntos despidos.
Así quedó la ventana que rompió el gerente de relaciones públicas del INTI, Christian Rasmussen. Ante un pedido de diálogo de trabajadores por rumores de unos 900 posibles despidos, el 30% de la planta del INTI, el tipo rompió la ventana y se escapó. Vean la vía de escape. El gran erudito de la economía, el discípulo preferido de los más grandes economistas de la historia mundial, frenó las obras del gasoducto para ahorrar 15 palos y ahora va a gastar 500 en importar gas. Ahora sí le van a dar el premio Nobel de Economía. Buenas noches.